Dime algo, el gusto tiene cinco sabores, pero el olfato, ¿cuántos podemos distinguir? Últimamente, antes, hace unos 50, 60 años se decía que 10.000. Ahora se dice que es una cantidad exorbitante, ¿no? Sea, sí, más de 10.000. Muchos más, o sea, muchísimos Alguna más. ocasión capacité a una empresa de perfumes y me decía que tú no puedes oler cinco o seis perfumes al mismo tiempo porque el séptimo te va a oler a lo mismo. Sí, O sea, hay como un límite. se bloquea el olfato. Familia, hoy tenemos una invitadaza especial. Muchas gracias por estar aquí. Ella es Zenia Irazoque. Leo su apellido para no equivocarme. Ella es básicamente una chingona especialista en aromaterapia, en tomar los aromas que hacen que el cerebro se comporte de determinada manera. Pero es una persona que le ha estudiado, vaya, bastantes años al tema de combinar aceites esenciales, pero el aroma, pero la conducta, pero la emoción. Tiene aquí un montón de credenciales, de cursos, de años de estudio. Realmente es una persona muy, pero muy preparada. Y en vez de decir todo su currículum, mejor vamos a abusar de su conocimiento. Zenia, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí y muy agradecida por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Oye, de nuestros cinco sentidos, Zenia, yo creo que el olfato está como muy mal atendido, ¿no? Como que nadie lo pela. Sí, fíjate que esto además, este descuido es histórico, porque además como lo que huele está vinculado al sexo, a la suciedad, a los placeres. Está así como apestadón, así Sí, como... Platón, por ejemplo, no era partidario de los aromas porque no se cultivaba el intelecto, Oye, pero ¿no? en el cerebro los aromas hacen cosas. Impresionantes. Y no es hasta que se empieza a estudiar el olfato y justamente surge el estudio del olfato por ahí de los años 90, Apenas. apenas. Y hay grandes avances en la ciencia que además se vinculan con los grandes avances en la neurociencia sobre el comportamiento de las emociones. Está impresionante. Impresionante. Pero a ver, el olfato como un sentido es que funciona de manera sinérgica con los demás. Si tú te tapas la nariz y comes, la comida no te sabe a lo No que te sabe. sabe. El gusto registra solo cinco sabores: salado, dulce, agrio, amargo y el umami, que es Que es el que está en medio del paladar, que yo nunca lo he encontrado. sí, pero es un sabor que tiene que ver con el glutamato monosódico y con hacer los sabores exquisitos, etc. Y como sentido del gusto nos previene de ciertas cosas. Cuando necesitamos dulce, necesitamos energía. Lo salado tiene que ver con nuestro equilibrio hídrico del agua, ¿no? Y lo amargo y lo ácido tiene que ver con prevenirnos sobre venenos o Esto es cosas amargo, no echadas te a lo comas, perder. esto, ok. Sí, ¿no? Oye, pero el olfato es El olfato es otra tremendamente cosa. más amplio que el gusto. El olfato es el único sentido que no pasa por el tálamo. ¿Ok? O sea, el tálamo, haz de cuenta que es un agente de tránsito que dice, me llega esta señal de la vista y la mando a tal parte de la corteza cerebral para que nos concienticemos de ella. Igual el oído, todos los otros, el tacto, El etc. olfato no se El brinca al olfato no tálamo. pasa por ahí y está íntimamente vinculado, de hecho forma parte del sistema límbico. Y en el sistema límbico nacen las emociones y se encuentran el hipotálamo y el hipocampo. El hipotálamo es la parte del cerebro, del sistema límbico que tiene que ver con cambios, con reacciones automáticas del cuerpo. Entonces tú hueles un aroma excitante, inmediatamente mandan las señales de secreciones hormonales y todo tu ser Y cambia. todo tu sistema Sí, simpático se y no abre. pasa por la conciencia.
O sea, me estás diciendo, mujer, que sí, con el aroma correcto yo puedo generar la sí, conducta y puedo manipular con el aroma correcto la sí, conducta que yo quisiera. Sí, siempre y cuando fuéramos mucho más olfativos. Sí puedes manipular, ¿no? Pero no me parece que sea tan efectivo, aunque las tiendas lo hacen, ¿no? O sea, claro, hoy la experiencia de las tiendas te ponen el aroma pues, para que te calmes, para que compres más, para que estés más alerta o sí, menos. O sea, en las entradas de la tienda, ¿qué hay? Los perfumes y las galletas y pastelería. El olfato. Ay, las galletas del Palacio de Hierro son una cosa muy salvajemente buena. Sí, y te ahí hacen comprar. Ya empieza a haber una sensación de estar a gusto. Y ese estar a gusto lo que te está garantizando es que vas a comprar más. ¿Qué ¿no? tal? Porque bajas defensas. Pero bueno, este es el cuando llega al hipocampo, que es la parte más vinculada con la memoria. Lo que impresiona es que estimula el hipocampo y genera neurogénesis hipocampal, o sea, se generan nuevas neuronas. A partir de la estimulación de un aroma. Del olfato. Y tiene muchas... O sea, creas nuevas sinapsis y nuevas neuronas. Sí, nuevas neuronas. ¡Wow! Y eso se descubre en el año 2017, en una universidad de Virginia, en Estados Unidos, que además se cruza con otra investigación de Dresden, en Alemania, que demuestra que el tratar adultos mayores con problemas de inicios de enfermedades crónicos degenerativas, Alzheimer en sus primeros inicios, en sus inicios, lo somete a una práctica aromática y se da cuenta que hay una mejora en la memoria, hay una mejora en los procesos de cognición y hay una mejora en los estados de ánimo. Porque también está el hipocampo, que es como un caballito de mar, y está la amígdala. La amígdala es la parte más involucrada en las emociones. Y cuando vivimos en una ciudad con tanto estrés, esa amígdala está se atrofia y claro, crece y está inflamada. Claro. Y la práctica aromática te ayuda a regular la amígdala. ¿Qué ocurre cuando tenemos una buena amígdala, un buen bulbo olfatorio, un buen hipocampo? Ocurre que contenemos la reacción de la emoción inmediata y dejamos de reaccionar para empezar a responder. ¿Puedo detener el impulso a partir de estar bien de todo este aparato olfativo? Claro. Qué interesante, porque voy manejando claro, en el tráfico, todo estresado, me tocan el claxon, te miento la madre, bajo, agresivo, reacciono. Exacto. Si traigo mi, ahora sí que como los taxistas, ¿no? Su rosita fresita, pues a lo mejor voy creando una atmósfera distinta. Exacto. Y entonces, a ver, estoy entendiendo que a partir de estas investigaciones que son muy recientes y muy serias, pero el método científico ya se verá que sí, va a venir todavía un auge más aún de la aromaterapia, de las esencias, sí, de los aceites, que de por sí ya hay varias empresas en el mundo que son monstruos pero comercializando esto. No, esta información apenas empieza a difundirse, ¿no? De hecho, una gran difusora científica, Nazaret Castellanos, que es neurocientífica y es una apasionada. Neurofisióloga extraordinaria. Sí, además, te lo platica muy... La queremos traer aquí al podcast. Sí, es... Si la traes, me invitas para escucharla así de cerquita. Es una maravilla. Sí, sí, sí. Ella, por ejemplo, lo cuenta muy fácil, pero su libro se acaba de publicar el año pasado, ¿no? El Neurociencia del Cuerpo. Y el año antepasado se publicó El Espejo en el Cerebro, de ella también. Son los resultados de las investigaciones que se están haciendo en este momento. Y dentro de eso, cuando revisamos qué papel juega el olfato, nos damos cuenta que podemos usarlo para fortalecer nuestra memoria, para dormir plácidamente, porque nos ayuda a descansar. O sea, no es... No es, como decían los dichos de las abuelitas, no es Vox Populi, no es rumor, es real. Biológica, químicamente hablando,
hay ciertos aromas que van a afectar la estructura de mi percepción y por ende crear una respuesta que puede ser dormir, claro, que puede ser relajarme, que puede ser... Sí. Te voy a empezar a preguntar qué aroma quiero para qué cosa. Sí. Ahorita, si quieres, tratamos el avance científico que hay en la química de los aceites esenciales. Pero en la parte de neurociencia del comportamiento del olfato y de cómo funciona, los avances son enormes, enormes. Y han demostrado que podemos gestionar emociones más fácilmente si hacemos práctica aromática. O sea, y es muy simple hacerlo, no es nada complicado. Puedes hacer un spray, que es muy sencillo, ¿no? Y lo rocías en la almohada, en las sábanas, en tu coche, ¿no? Puedes hacer un rolón como una medicina de emergencia, bueno, no medicina, como un estímulo de emergencia. Y si tienes que entrar a una junta y te alteraste porque el tráfico o esto o aquello, ¿qué ocurre? Antes de entrar, te vas al baño, te lo pones aquí, inhalas, inhalas en 4, exhalas en 8, 3 veces y... Va a cambiar tu química. Claro. O sea, me estás diciendo que hay una aplicación practiquísima, claro, de este tema de las aromas, esencias. Sí. Oye, pero a ver, vamos por partes, porque en el mercado está literal, desde el que te venden en el mercado, que ve tú a saber qué es, en el mercado de la esquina, hasta los superaceites esenciales carísimos que te cuestan $3,000 un botecito así, porque son no sé cuántas toneladas de limón encapsuladas. Que, o sea, ¿cómo voy identificando que un producto es de buena calidad o no lo es? Primera pregunta. Mira, los aceites esenciales se tienen que vender en envase oscuro. Porque okay, son fotosensibles, ¿no? Ok, si les da la luz les va a cambiar algo. Se empiezan a degradar. Lo otro, tienen que tener el nombre botánico. Mínimo. ¿En la etiqueta o en la etiqueta? En la, o sea, es como una regulación. Exacto. O sea, este, por ejemplo, es un Osimum basilicum. Sí, es la albahaca. Ay, ¿a poco te lo sabes así todos? No, algunos sí. Otros. A ver. Este, por ejemplo, es un Melaleuca alternifolia. Árbol de té. No, sí te lo sabes todos, man. A ver, este, por ejemplo, es un Citrus bergamia. Ah, ese es una maravilla. Es bergamota y es un regalo del reino vegetal para contrarrestar depresiones. Okay. Y lo que se, hay un estudio que sí, muchos estudios se han hecho con roedores. Y con los roedores lo que se demostró es que sí influye el tiempo de exposición del aroma. ¿Cuánto tiempo lo estoy, exacto, oliendo? A los 15 minutos tu olfato ya se adaptó y ya no lo percibe. Pero sigue estando y sigue actuando. A partir de media hora, la lavanda ya tenemos una respuesta de mucha relajación con la lavanda. Ya no lo esté percibiendo en mi consciente. Sí, qué interesante. No, pero a ver, si yo quiero saber si es bueno, en vaso oscuro, nombre botánico, ¿qué otra garantía puedo entender de que sí que es un aceite esencial? A quien te lo vendió y pida el certificado de análisis. No, pero eso pues está medio nosotros complicado. Lo tenemos. O sea, vaya, eso no lo hacemos. Si vamos con el psicólogo, nunca le preguntamos dónde está su título de psicología, luego cada charlatán dándote terapia. O sea, sí está como sí, como aquí sí lo tenemos y la otra cosa es el olfato. O sea, hay que educarlo, me imagino, como todos lo los sentidos. Huele y tiene que oler a la planta. Oye, a ver, dime algo. ¿Tienen que ser caros los aceites por naturaleza? Me imagino que... Son costosos porque tienen un alto nivel de concentración. Muy o sea, alto. Es como la bolsa Louis Vuitton que te venden en el metro. A ver, si te la están vendiendo en $500, güey, no es original. O sea, no puede ser original. No puede ser original. O sea, un aceite, una esencia de rosa damascena, si te la venden en $500, es muy barata. O sea, no es. No es. ¿Por qué? Porque para producir un kilo de rosa damascena se requieren entre 3.5 y 4 toneladas de pétalos de rosa, ¡no!, que deben ser cosechadas desde que despunte el alba hasta que sale el sol.
O sea, entonces, no solamente son 4 toneladas de pétalos, sino que encima los tienes que cosechar entre tal hora y tal hora, porque si no, no jala. Porque la rosa produce ese aroma para polinizarse, para atraer a los bichos y que la polinicen. Ok. Y curiosamente es un aroma que no solo ayuda a la memoria, es muy sensual. Pues ha de ser afrodisíaco, imagínate. Claro. Si es para que la polinicen, pues me pongo de esas cosas y me van a venir a polinizar. Sí. O sea, es una literal. Delicia, sí. Y entonces, si quieres, vamos a lo que es un aceite esencial. Va. Un aceite esencial es una sustancia que dentro de la planta constituye el alma de la planta y que cumple funciones de cicatrización. O sea, si tú pasas y arrancas una hoja, es la sustancia que va y cicatriza. Al árbol. Al árbol o a la planta. A la planta. ¿Todos son de plantas? ¿Todos los aceites? Todos. Aceites esenciales los produce el reino vegetal. Ok. ¿No hay aceites de piedras o de animales? No. Okay. No hay aceites esenciales, ni minerales, ni animales. Del reino animal. Ok. Hay esencias aromáticas del reino animal, que después hablamos de un par de ellas. Pero los aceites esenciales los produce las plantas, sí, y pueden ser, se concentran en mayor cantidad, algunas en los pétalos, otros en las raíces, otros en las hojas y flores, casi en cualquier parte de la planta, y eso es lo que se procesa por destilación al vapor o por expresión en frío, en el caso de los cítricos. O sea, los cítricos son los únicos que no se obtienen por destilación, sino por apachurramiento. Okay. O sea, se apachurran y de las cáscaras se obtiene la esencia, ¿no? Okay. Y por eso es muy importante el nombre botánico de la planta, para saber qué estás usando. Que sí es. Hay mucha irresponsabilidad, ¿sí?, en este uso también de estas sustancias. O sea, cualquier persona con la mano en la cintura te recomienda, ponte 3 gotitas de no sé qué en no sé dónde. Y a mí me da la impresión de que, pues, de que hay un conocimiento ahí un poco más exigente que a lo mejor te puede generar hasta, no sé, alergias o desmayos o un efecto contrario al que tú estabas esperando. Sí, es muy difícil que genere un desmayo o un efecto exactamente contrario, ¿no? A menos de que sea una alergia o que se use con dosificaciones excesivas. Ok. ¿No? ¿Se pueden beber? ¿Se pueden agregar? Nosotros planteamos que no. O sea, porque ponle 2 gotitas de menta a tu malteada de no sé qué, que hay mucha gente que así lo usa y así lo recomienda. Claro. En Aromarte planteamos que no. Porque los aceites esenciales son agresivos con la mucosa. Ok. Y todo el tracto digestivo está lleno, cubierto de mucosa. Y consideramos que cuando se ingieran por cualquier vía, deben de ser recetados por un aromatólogo competente, un médico aromaterapeuta clínico. Existe la especialidad, acabo de aprenderlo, aromaterapeuta o médico aromaterapeuta, y el que lo desaromaterapeutice, un buen desaromaterapeutizador será, ¿no? Sí, cada vez hay más información sobre esto y se han hecho muchas investigaciones sobre qué hace, si podemos usar los aceites esenciales para ayudarnos contra el cáncer, ¿no? De hecho, la aromaterapia está considerada como una terapia alternativa o complementaria por la OMS. O sea, es mucho más medicamentosa que meramente estética, claro, o que meramente puede ser, sí, lúdica o etcétera. Sí, entonces, pero cuando entras en el terreno de la aromaterapia científica o médica, ahí ya estamos hablando de otro elemento, que es los aceites esenciales tienen que estar quimiotipados. A ver, cuéntame qué es quimiotipar. Tipados significa que debemos de conocer el origen exacto de dónde se cultivó esa planta, además de ser orgánicos y de ser producidos como medicinas. Con todo el tratamiento. Exacto, no puedes agarrar la planta y que se te vaya tierra
y eso procesarlo. No, se corta de determinada manera a determinada hora, porque acuérdate que... Como los nutracéuticos, los medicamentos que vienen de la arbolaria, me imagino que... Exacto. Tener un tratamiento específico para tener grado medicamentoso, grado clínico. Bueno, la aromaterapia viene de la herbolaria y de la fitoterapia, ¿no? Es una rama de la fitoterapia. Estamos hablando de que hay como un boom comercial, porque todo el mundo se anda embarrando aromas para todo, y ahorita te voy a preguntar como para qué, si quiero generar tal cosa, ¿qué tengo que oler, no? Pero estamos hablando de que hay una parte mucho más profunda que es te ayudo biológicamente con alguna enfermedad específica. Claro, a sanar. O sea, no como paliativo, por ejemplo, a sanar. Se están haciendo muchas investigaciones de usar aceite esencial de incienso en casos de cáncer. O la lavanda. La lavanda es de los aromas más estudiados. Y lo que sí ya quedó clarísimo es que los aceites esenciales ayudan a acompañar al enfermo de la mejor manera posible, porque reduce sustancialmente los niveles de estrés. Claro. Y entonces, por lo tanto de dolor, porque al estar estresado estoy inflamado y por lo tanto me relajas y me quita mucho dolor. Claro. Dime algo, el gusto tiene cinco sabores, pero el olfato, ¿cuántos podemos distinguir? Últimamente, antes, hace unos 50, 60 años se decía que 10,000. Ahora se dice que es una cantidad exorbitante, ¿no? O sea, sí, más de 10,000. Muchos más, o sea, muchísimos más. Alguna ocasión capacité a una empresa de perfumes y me decía que tú no puedes oler 5 o 6 perfumes al mismo tiempo porque el séptimo te va a oler a lo mismo. Sí. O sea, hay como un límite. Se bloquea el olfato. Lo que estoy aprendiendo hoy es que independientemente de que no lo distinga, el efecto terapéutico de esa sustancia en mi cerebro, aunque yo no lo distinga, sí llega. Sí llega. Y me funciona para lo que está pensado. Sí funciona. O sea, esto se ha probado con la lavanda, con el comportamiento, lo que ocurre aromatizando un lugar con lavanda. Y bueno, otro de los aromas, que este es una esencia sintética, el jazmín. El jazmín es un generador de ondas beta en el cerebro. ¿Y eso qué quiere decir? Son las ondas que nos llevan a movernos, a bailar. Tiene algunos efectos relajantes, pero otros nos ayudan a tensar los músculos. Entonces, es muy bueno para bailar o platicar o disfrutar. Okay. Y además es ligeramente erótico. Okay. Entonces, si voy a aromatizar una fiesta, mi casa para una fiesta... Jazmín. Sí, jazmín, y lo puedo combinar con... Pero a medida, pues van a empezar a manosearse. No, tampoco. Pues sí, se van a poner ahí todos erotizados con el jazmín. No, tampoco son... O sea, con que no le eche yo tanta, media botellita nada más. Poquito. A ver, vamos a imaginarnos que yo doy una conferencia y quiero que mi audiencia esté alerta, receptiva, de buen humor. Lemongrass, que es el zacate limón. El té limón es el aceite esencial del té limón, que es alimonado, fresco, pero es un equilibrante emocional. ¿Y qué tendría yo que hacer? O sea, compro una botellita de estas. Y pones difusores por todo el lugar. Ok. ¿No? Y eso lo haces, ¿no? Y si yo quiero que estén relajados, lavanda. Lavanda, fíjate, yo recomiendo la lavanda si voy a platicar con mi hijo adolescente. No quiero cortar. O sea, tiene que ser una plática donde lleguemos a acuerdos. Y la lavanda retrasa la respuesta de la mente racional unas fracciones de segundo. Entonces, si yo necesito tener una plática, te hace escuchar. ¡Qué bonito! Y otra cosa que se descubrió, o que ya está muy claro, es los aromas, cuando llegan a la corteza cerebral, compiten con los centros neuronales del lenguaje. Por eso no hay un lenguaje claro para los aromas. La aromaterapia y la perfumería y la aromacología toma el lenguaje de la música. Y entonces ahí aprendes que los aromas tienen notas altas, medias y bajas. Y tienen vibración. ¡Qué maravilla! Que eso es actualmente lo que un grupo de aromatólogos muy importantes están defendiendo.
La gran diferencia de los aceites esenciales y de los aromas sintéticos es que los aceites esenciales son energéticos. O sea, vibran a una frecuencia específica y los creados por la química pues huelen a lo mismo, pero igual no vibran igual. Es que no huelen a lo mismo, porque la ciencia química reproduce idéntico una molécula a otra molécula. Pero los aceites esenciales pueden llegar a tener más de 200 o 300 moléculas. En promedio tienen 100 moléculas. O sea, son 100 compuestos. Ahí te encargo que copien las 100 moléculas y que las combinen. No, sale carísimo. Sale mucho más caro que comprar el natural. Claro. Entonces no lo reproduces, pero sí reproduces una, ¿no? Como la del ámbar gris o la del almizcle, que es una nota, lo hueles y es una nota muy directa, muy como una flecha, ¿no? Y en cambio, cuando hueles un aceite esencial, despliega las moléculas y tienen un rango de comportamiento. Tú hueles un aroma y no huele igual al inicio que al final, ¿no? Si me quiero dormir, ¿qué hago? ¿Qué huelo? Petit Green. Petit Green. Que es la naranja amarga. Ok. Si quiero ponerme cachorro ahí con mi mujer, o que mi mujer se ponga cachorra conmigo mejor. Sándalo. Sándalo. Sándalo con rosa. Sándalo con... Apúntenle, gente, apúntenle. Sándalo con rosa para que haya cachorritos. Si quiero concentrarme así, necesito enfocarme, que terminar mi libro y meterme y escribir y que... Sí. Para los que tenemos TDA. Mira, a ver, ¿qué te parece esto para eso? ¡Ay, qué rico huele! Ese es el limón. Este es un limón argentino. Pero si lo hueles, te vas a dar cuenta que no es solo una nota, tiene un comportamiento. Totalmente. Bueno, el limón es excelente para concentrar la mente racional. Wow. De hecho, se recomienda que no se use de noche. Porque me va a alertar. Porque no te, si terminaste a las 12 de la noche, la mente va a seguir activa. ¿Cambia cuando toca mi cuerpo el aroma y la reacción? O sea, hay sustancias que me pueden oler a una cosa en el papelito. Se mezcla con tu humor. Ajá. ¿Y cambia el olor? Puede cambiar, se modifica. En general, cuando lo usamos en la piel, regresamos a lo que es la aromaterapia, se tiene que usar diluido con un aceite vegetal. ¿No? Y los aceites vegetales de buena calidad son producidos por expresión en frío. Esto lo que significa es que en el proceso de producción, no, la temperatura no debe de ser superior a 60 grados. A los 60 grados tiene todavía las vitaminas vivas, o sea, existen vitaminas, minerales. En otro rango de temperatura ya más. Es como alto, cuando hierves las verduras, pues ya cocidas, ya la mitad de sus nutrientes ya no sirven para nada, ¿no? Y aquí no, aquí los tienes. ¡Ay, qué rico! Es muy rico el limón. Oye, ¿qué hacen en Aromarte? O sea, yo hubiera pensado que es nada más la parte de aromaterapia y pues ya sabes, las señoras que venden botecitos y que, ¿no? Y que van por la vida embarrándote cosas que son muy simpáticas, pero estoy aprendiendo hoy que es mucho más profundo. Sí, mira, a mí la parte de la práctica aromática que me apasionó y por la que mi vida se cambió fue cuando viví que un aroma era capaz de modificar un estado de ánimo. Ok. Y eso es, en mí es una certeza. O sea, yo cambié, ¿no? Y el que un instrumento tan sutil te ayude a contrarrestar una ansiedad, ¿no? ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un miedo al futuro. Y la mayoría de las veces eso a lo que le temes no llega. ¿Por qué no? En el momento en que sientes el impulso de la ansiedad, te das menos de 5 minutos, ¿no? Te sientas y hueles vetiver, ¿no? El vetiver se obtiene de la raíz de la planta y es un aroma húmedo, profundo,
que Xenia, te envuelve. Pero, perdón que te interrumpa, pero para poder hacer eso, debe de existir una partícula de tiempo donde yo pueda reprimir el impulso, en este caso de la emoción. Sí. Cuando yo empiezo a sentir un ataque de ansiedad, porque no, si ya estoy a medio ataque de ansiedad, ya no, valió, ya huele a lo que huela, ya no más ya nadie me saca. Exacto. No, y no hablo de un nivel de ansiedad que ya tienes que ir a terapia, ¿no? O sea, no, de cierto impulso, antes de que llegues a lo otro, ¿no? Es como el enojo, seguramente hay algún aroma que puede calmar a las bestias y si estoy enojado me relaja. Pero tengo que encontrarlo antes de empezar a encabronarme, porque si no ya agarré el botecito y lo aventé. Sí, por ejemplo, el ylang ylang es un aroma que reduce la frustración. Ylang ylang. Ylang ylang. Ylang-ylang. Que es una flor, ¿no? Es sensual, ligeramente dulce, es muy amable el ylang ylang, ¿no? Y se usa mucho para los recién casados. En Tailandia se adornan las camas con ylang ylang. Porque reduce la frustración. Sí. Pero ¿por qué te vas a frustrar en la noche de bodas? Además no. De que es un estimulante, que es un erotizante, un otro efecto es que reduce... Pero me habías dado el otro, ¿no? No. Este es, ¿cuál me dijiste? Este, ¿para que mi mujer se ponga cachorra conmigo? Ah, no, es el sándalo. El sándalo y la anguila. ¿Le pongo las dos? No, bueno. Mira, yo creo que sí. Porque... ¿Así de plano? Mira que tú la conoces, ¿eh? Nos está viendo ahorita en este momento. Mira, yo creo que ella es muy sensible, muy, muy sensible. No necesita aroma ninguno, no, adorale. Sí, bueno, ayuda. Oye, ¿y hay aromas para lo contrario? Para calmarte, ajá, sí, claro. Porque si este cuate de plano ya está muy sexoso, que ponle a que huela a qué para que me deje en paz. Un baño de agua fría. Ponle las facturas, que huela las cuentas que hay que pagar, sí, y verás cómo este se le baja la libido. ¿Este quién es? Ylang ylang. Este es el ylang ylang. Ylang ylang. Ylang ylang. Sí. Ah, me gustó más el otro. Fíjate que, qué cosa tan curiosa. Este de acá, el de limón, lo percibo aquí, así. Este lo percibo aquí. Como así, como que se te clava. Sí. Y... si tú analizas, si te relajas y sientes el aroma y sientes a dónde va el aroma, te vas a dar cuenta que va directa a diferentes partes del cuerpo. O sea, hay uno que casi siempre la gente dice que va al abdomen, que es el ABCD. Me imagino que hay algunos que te ayudan a inhibir el apetito, otros que te ayudan a aumentar el apetito, otros que... O sea, hay un aroma para cada necesidad emocional y biológica de tu cuerpo, ¿cierto? Casi. Acuérdate que... Este lo percibo muy suavecito, ¿cómo que es? ¿Como leotropo? ¿Cómo que es esto? Geranio. Geranio Borbón, pero bueno, síguelo oliendo. Y síguelo oliendo, al rato hablamos. Sí. Hay algo que hay que recordar. Los aceites esenciales llegan a tu memoria. Entonces depende de... ¿De qué traiga en la cabeza también? De qué traigas en la cabeza. ¡Qué rudo! Si no... Y sí, tienes razón, esto me llevó a mi infancia ahorita. Y hay que ver, te trae recuerdos. Por ejemplo, ¿quieres que tus hijos chiquitos estudien de una mejor manera? Aromatízales el lugar con algún aroma que les guste, puede ser naranja dulce, lemongrass, y van a estudiar mejor, o sea, aumentan. Por eso la canción está de naranja dulce y limón partido, dame un abrazo que yo te pido. ¿Sí? O sea, sí conecta, claro, los aromas a las emociones. Muchísimo. Y al sentirte o no querido. Sí. ¡Qué maravilla! Pero también siembran recuerdos fuertes, o sea, se siembran bien sembrados. Entonces, si tú aromatizas el lugar donde tu hijo está estudiando y llegas y le gritoneas, pues ese aroma se va a sembrar como a una después. Experiencia desagradable, ¿no? ¿Sabes mucho, Xenia? No. Oye, ¿cuánto tiempo puede pasar una persona en aprender todo esto? O sea, es que de veras hay mucha gente. He trabajado dando conferencias para varias empresas que venden en un sistema multinivel aromas, ¿no? Uh-huh. Muy buenas, sí, de claro, productos de mucha calidad. Uh-huh. Pero yo siempre tengo un poquito la segunda. A ver, hay 20,000 señoras vendiendo los aceites y la verdad es que
pues, carecen de toda la información y de todo el conocimiento que hay detrás de todo esto. Sí. ¿No es hasta a veces, tal vez hasta un poquito irresponsable? Mira, yo creo que el factor económico siempre tiende a ser dominante, ¿no? Pero también es cierto que si tú compras aceites esenciales, no te lleva mucho tiempo leer un poco sobre qué hace tal aceite esencial y de qué manera... O sea, con el brochure debiera de alcanzar, este aceite sirve para esta cosa, no lo uses para otra cosa. O sea, ¿cuáles son los no nunca de los aceites? ¿No lo consumas, no lo ingieras? No, ese lo sería ingieras. Un no nunca, no lo ingieras, ¿no? No lo ingieras a menos de que tu médico o tu aromaterapeuta clínica te lo recete, recetado, o sea, que te diga de tantas aquí... Tantas gotas va, al día, tal. Si no, y no. Tantas gotas, no es con gotero, es con pipeta, porque se tiene que medir cuántos mililitros, ¿no? Ok, o sea, eso sí es cosas. Entonces, de preferencia, entonces, nunca lo ingieras, no, a no ser que tengas un especialista certificado. Exacto, que te, ¿no?, diga qué dosis. Exacto, ¿no? ¿Qué más nunca con los aceites? Nunca apliques dosis altas sobre la piel, ¿no? Porque, y no uses aceites esenciales durante el embarazo. ¿De ninguno? Sí, o no, 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 no cutáneo, o sea, lo puedo oler, pero no me lo puedo embarrar. Pero no mucho tiempo, ¿no? Okay. O sea, puedes usar en la época en que dan las náuseas el de menta, pero te das un toque de menta y ya. O sea, darte un toque de menta es ponerte una unas gotitas y ya. Lo hueles para ayudarte a bajar esa sensación de incomodidad del estómago y ya, ¿no? La lavanda es buen acompañante, pero no en exceso, ¿no? ¿Por qué? Porque se altera todo el olfato, ¿no? Se está alterando todas tus hormonas. ¿Cuál es el aceite que, por favor, nunca puedo oler? Que digas, no, ten cuidado, porque eso es así como que el sudor del diablo. Así que digas, ten no, cuidado con este aroma. Hay muchos, por ejemplo, la trementina, la ruda. Ay, digo, el reino vegetal también produce venenos, ¿no? Claro. Sí, esos. Que hay que tener... Sí, pero de esos no encuentras en el mercado fácilmente. ¿Me puedo drogar con algún aroma, así como con la marihuana o como sea? Es una vía de administración, finalmente, el olfato, ¿no? Creo que ¿hay sería, algunos que cambien mi estado de conciencia? Eso ya estamos entrando en lo que sería la aromaterapia mágica, ¿no? Y sí, acuérdate que la aromaterapia atiende tres aspectos del ser humano, ¿no? Es el cuerpo físico, el cuerpo mental o emocional y el cuerpo espiritual, ¿no? Entonces, en rituales, los aromas juegan un papel muy importante. O sea, ¿sí? Sí, así claro. Como la ayahuasca o como determinadas sustancias. No, no, no. Con la ayahuasca es algo que tomas, que ingieres, ¿no? Igual que los hongos o el peyote, ¿no? Pero oliendo no cambio mi estado de conciencia. Me no, predispongo, me facilito. Lo que pasa es que el uso de aceites esenciales en rituales es muy suave. O sea, no usas grandes cantidades y va acompañado de otras cosas. Por ejemplo, en el viaje chamánico se usa mucho la salvia romana, ¿no?, que tiene un aroma muy rico, ¿no? Pero va acompañado del tambor, ¿no? Y va acompañado de un canto. Y la oración o la intención o lo que sea. Meditación guiada, por llamarle de alguna manera, ¿no? Entonces, es un ejercicio donde estás usando la imaginación creativa. O sea, entras en un tiempo alterado y tienes una vivencia que va acompañada de un aroma que te hace sentir seguridad. ¿Por qué? La salvia de bolita, que es la que se quema en los viajes chamánicos generalmente, es para eso, para hacerte sentir seguro. El incienso, vaya, todas estas tradiciones, pues ahora estoy entendiendo que están relacionadas a un algo en tu cerebro. Sí, claro, sí. Sin duda, genera una conducta y un cambio químico. Claro. ¿Sí? Sí o sí. O sí. Sí. ¿No? Nos quedan bien poquitos minutos, Zenia, pero... ¿Qué te parece si haces...? Tienes muchos juguetes aquí. ¿Qué vamos a hacer? Tú vas a hacer un spray de... ¿Qué te parece si usamos rosa? ¿Es la que voy a llegar a mi casa ahorita a ponerle a mi mujer? Sí, claro.
Ok, ahí les voy. Rosa. Rosa. El ylang ylang puede ser uno. Ok, vamos a combinar rosa con ylang ylang. Sándalo. Ay, no te digo, Xenia, esa sí, era la buena. Caray. Bueno, me la imagino. Pero, ¿qué tal si le damos un toque de ciprés? Pues le damos al ciprés. De este va a ser muy poquito. Es que abres la botellita y hasta acá huele, ¿eh? Uh-huh. Uf, sí, claro. Un toquecito. Y... uf. Se me cerraron los oídos. Lo hice así y se me taparon los oídos. Sí, el ciprés es muy rico. ¿Está rico? Sí. Ok, ¿luego? Bueno, mézclale. ¿Qué hago? ¿Así de a gotitas? De a gotitas. Ok, rosa. ¿Como cuántas gotitas? Yo creo que unas 5 o 6. Ok, ok, no sale. ¿No sale? 5 o 6, a ver. Oye, mientras estamos haciendo esto, y aprovechando el tiempo, uh-huh, si yo quiero aprender de aromas, si yo quiero contactar contigo, si yo das consulta, si estoy enfermo, me atiendes, desarrollas vendedoras, ¿cuál es como tu actividad? ¿Qué hacemos con las esencias? ¿Qué puedo encontrar de soluciones? Mira, lo que hacemos en Aromarte es dar talleres. Ok. ¿No? Tenemos el taller de los aromas y las emociones, donde hablamos de todos estos nuevos descubrimientos de cómo funcionamos. Y también damos otro taller que son los aceites esenciales y la piel. Y ahí aprendemos a hacer un aceite para masaje. Nada más salió una gotita. No puede ser. Sí, ya no había. Vamos a agarrar de otro. Oh, me equivoqué. Vamos a agarrar. Este es ylang ylang. Ylang. Ok. Sí. Este viene con gotero. Con gotero, sí. Okay. Aquí está el sándalo con gotero. ¡Ay! Sí, no te salvaste, chiquitita. Sí hay sándalo. Sí. ¿Cuántas gotitas le pongo de ylang ylang? Ylang ylang, 10. 10 gotitas. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10. Okay. Y entonces das talleres. Damos talleres y va dirigida a la aromaterapia casera. Ok. O sea, ya si alguien quiere estudiar y profundizar en aromaterapia, recomendamos el Instituto Mexicano de Aromaterapia, que es excelente. ¿Tú te formaste ahí o das clases ahí también? No. ¿O es como la...? No, pero es una referencia. Ok, ¿no? Vale. Y nosotros lo que damos son talleres de 4 o 5 horas. Ok. En donde tú aprendes a hacer tus mezclas, empresas. ¿Le pongo geranio? Los que me pusiste aquí son los que sí, le tengo que poner. Sí, sí. Geranio, échale geranio. Esos, ¿no? 3 gotitas o 4. 3 o 4 gotitas de geranio. 1, 2, 3 y con burbuja, 4. ¿Y estos talleres es a una persona o tienes grupos? No, grupos. ¿Tienes tus fechas publicadas en tus páginas? Sí, en Instagram. ¿En dónde estás? ¿En Instagram? Cuéntanos todo. ¿Sándalo cuánto le echas? Sí, le echo unas 45 gotas, ¿no? El sándalo es dominante, entonces 7. 7 gotas. Y después, no te preocupes, vas a poder calibrar. Ok. ¿No? ¿Le pongo más o le pongo menos? Sí, lo que tú deseas. Ok. Danos tus redes sociales. Sí, estamos en www.aromarte.com. @aromarte y Facebook también. Así como aroma y arte, en la misma palabra, aromarte. Exacto. Talleres, seminarios para que tú aprendas a utilizar aromas esenciales para modificar tus estados de ánimo, para preparar tus actividades, que si vas a estudiar, te preparas el ambiente, que si vas a romancear, te preparas el ambiente, que si quieres comunicarte con tu hijo adolescente, te preparas el ambiente, ¿sí? Que si quieres hacer, ¿sabes qué? Vamos, luego me tienes que hacer mis mezclas para preparar el estudio, ¿sí? Cuando tenemos, claro, invitados, contacten, ahí están las redes sociales. Además, tú le entras a la parte medicamentosa, si yo estoy enfermo de algo, ¿puedo asistir contigo para que me ayude algún aroma? No, o sea, te podemos recomendar algunos aceites que te ayudan a estar relajado para enfrentar un proceso difícil. Ok. Pero no... No eres... No soy doctora, ¿no? Y eso sí es una responsabilidad. Que mejor importante. No le entramos. Y, por supuesto, me imagino que en Aromarte puedo comprar todas estas fórmulas y, claro, garantizado que sí, son reales, que son eficientes, que sí sirven, que son orgánicas, que... Sí. No son orgánicos.
pero son aceites esenciales con certificados, con nombre de autenticidad botánica. O sea, que sí son lo que son. ¿Esto sí. qué es? Eso es alcohol de baja graduación okay. y le pones una tercera parte. ¿De aquí para acá? De aquí para acá. Ok, una tercera parte es como más o menos por ahí. Exacto, y después agua. Ok, y entonces agua. O sea, para hacer... ¿Todo hasta arriba? Sí, hasta arriba. Para hacer nieblas o para hacer perfumes... Este ya le pongo, ¿sí? Sí. Es importante usar alcohol de baja graduación. ¿Cuánto es baja graduación? Como el vodka. ¿90 y cuántos grados? No, 40. Okay. 40 grados. Sí, menos de 40 tiene el vodka. Y el vodka tiene la virtud de ser un alcohol de cebada que no huele. O sea, literal, ¿le puedo echar vodka, claro, vodka a mis nieblas sí, de estas? Claro, sí, sí, agarro sí, vodka sí. y pácatelas. Sí. Y si no me quedan, le echo otro chorrito, y luego otro chorrito, y luego otro chorrito, y luego ya no sé qué huele, sí. pero de que está sí. sabrosa. ¿Y este para qué dijimos que me va a servir este? Ese es de corte erótico. Ok, o sea, este mejor... Sensual. Mejor ni lo pruebo aquí. No, no. pruébalo, porque ¿sí? lo vas a tener que ¿Ah, para echarle más o echarle sí, menos? Sí, claro. Oigan, está muy bueno, ¿eh? ¡Vida mía! Ahí te voy con el aroma. Ok. ¿Lo hago así o me lo embarro sí, o me lo pongo sí. aquí? ¿Yo así sí, mismo? Claro. Ya, con eso. ¿Qué le quieres agregar? Sándalo, geranio. Yo creo que rosa, dijimos que le faltó tantito. Sí, no, pero rosa, acuérdate que no. Ah, ya no traíamos. Ya no. Vamos a ponerle tantito geranio más. Y creo que mientras estamos haciendo esta niebla, vamos agradeciéndole a Zenia. De veras que toda una vida dedicada a los aromas. Y me encanta, te vamos a invitar, ahora que tenemos nuestro centro de capacitación ahí a unos minutos de Querétaro, uh-huh. a que hagas ahí algunos talleres, a que contactes. Fíjense qué bonito es, a partir del conocimiento, poder conectar con otras alternativas de bienestar. Al final del día, pues todos estos aromas han estado en el universo y en el planeta muchísimo antes de que ¿Sí? nosotros vamos a dejar de estar y estas cosas no van a dejar de estar. Y hay una sabiduría ahí ancestral enorme. Y hay un regalo maravilloso de la naturaleza para nosotros que no sabemos desenvolver. ¿Sí? Y tú nos ayudas a eso. Además, nunca habían estado tan al alcance de las mayorías. Y ahora, nunca. Porque además es medianamente accesible, es no es tan caro, accesible. Están puestos, están dispuestos. ¿No? Oigan, busquen a Zenia, ahí están sus redes sociales. Nos encanta compartir. Si esta información te llamó la atención, por favor, comparte, 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 comparte. Gracias, Zenia. Gracias, gracias por estar. Gracias por venir. Gracias por todo tu conocimiento. Gracias en nombre de mi mujer, porque mira, voy a llegar ahorita. ¿Cómo lo sentiste? Si quieres, le agregas más. O sea. Como fresco, como si fuera cuchillo, tendría filo. No sé cómo decírtelo. Es una sensación... Mm. Pues sí, así, como pero filoso. Tiene notas como dulces. Sí, está dulce, sin duda alguna. Está dulce, sí, sobre todo muy fresco. Y sí, como, pues sí te abre, sí te sí, cambia. Aquí estoy. Sí, ¿no? Sí, te hace, te pone ¿sí? presente. Te pone que presente. Esa es otra característica de los aromas. Te transporta al presente, al aquí y a la hora. ¿No? Entren a las páginas de Aromarte. En Aromarte están las fechas disponibles. ¿Hay cursos en línea también? No, aún no. Todos presenciales. Lo que pasa es que es muy difícil. Sí, pues cómo aprendes a oler en línea, puta cañón. Necesitas la vivencia, pero no solo la tuya, sino la de otras gentes, porque te sorprende las diferentes reacciones. Un aroma que tú dices es una maravilla. A la persona de junto la lleva a un momento de su vida. Guácatelas, qué asco, ¿no? Gracias. Un placer. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Vayan a los cursos de Zenia, utilicen la aromaterapia, acérquense al conocimiento ancestral. Y bueno, pues así llegamos al término de un episodio más de la entrevista. Espero que esta información les haya servido, les haya revelado. No sé cómo explicarte a qué huele el estudio y cómo esto sí cambia y sí genera cambios en tu amígdala, en tu cerebro, en tu biología, en tu neurofisiología. Pero como no sé cómo hacerlo, ella sí sabe. Síganla, vayan a sus talleres y apórtenle bienestar a sus vidas a partir
de los aromas. Gracias, equipo. Esto fue la entrevista. Gracias. Una semana más o una semana menos.